bueno, amigos rinconeros, qué chido es saludarlos de nuevo. Nos venimos a la Feria de Tlaxcala, tan anhelada por los tlaxcaltecas, y pues les vamos a contar una serie de datos muy interesantes sobre esta feria, así que quédense al final porque esto va a estar bien chido. ¡Vámonos! Era un 4 de noviembre de 1963 cuando el expresidente Adolfo López Mateos visitaba el estado de Tlaxcala para inaugurar las famosas escalinatas de los héroes y una de las obras más importantes de ese entonces, un recinto donde se harían exposiciones culturales, industriales, comercio, ganaderas y agrícolas con el fin de detonar la economía del estado. De hecho, se decretó que cada año debería hacerse este evento en el que se harían concursos de alfombras florales, escultura, pintura, poesía, danzas, bailables, canto tlaxcala y traje regional, mismo que sería utilizado por la flor tlaxcalteca, que en la actualidad la conocemos como la reina de feria. Interesante dato. Tengo que decirles que la Feria de Tlaxcala tiene antecedentes desde 1826, y es que, en ese entonces, el expresidente Guadalupe Victoria le concedió al estado el poder tener una feria por 10 años. De ahí, la razón por la que es considerada una de las ferias más antiguas de México. Es entonces que cada año se ha ido modificando y cada gobernante le ha ido poniendo de su cosecha para que la feria tenga mejores atracciones. Eso sí, sin perder la esencia que tuvo desde sus inicios. Como todo en la vida, siempre debe haber transformaciones, y para la feria no fue la excepción, pues con el paso de los años se implementaron nuevos atractivos, como el desfile de preferia. Aquí verás pasar carros alegóricos alusivos al Día de Muertos, escuelas con comparsas y bandas de guerra, el famoso carnaval de Tlaxcala y empresas haciéndose publicidad. Esta tradición de hacer desfiles se realizó por primera vez en 1981 y con el paso del tiempo también fusionaron los festejos de noviembre. Por eso es que se le nombró la Feria de Todos los Santos y el aspecto de la feria desde ese entonces se transformó, pues la festividad de Día de Muertos tomó lugar como principal esencia de esta feria que es tan importante del estado de Tlaxcala. Hoy es 26 de octubre y estamos en la inauguración de la feria. Ya estamos por entrar. Les puedo decir que en la actualidad puedes darte cuenta qué cosas de las que se cuentan en la historia aún se encuentran vigentes. Como la expo del ganado y la manera en que está segmentada cada área. El sector restaurantero, la zona de artesanías, área comercial, industrial y desde luego la diversión. El área de juegos mecánicos, el teatro del pueblo y el palenque. En el área de comida encontrarás diversidad gastronómica que se vende a lo largo y ancho del estado. De hecho, la mayoría de restaurantes son del mismo Tlaxcala. Durante todo el recorrido, verás adornos alusivos al Día de Muertos. Hay locaciones donde es necesario tomarse la foto y para que te ubiques, en las entradas encontrarás el croquis de toda la instalación de la feria y así sepas a dónde quieres ir. Nosotros hoy andamos aquí dando la vuelta por la feria y nos está tocando ver una función de títeres que es oriunda del pueblo mágico de Huamantla.
En tu visita, es obligado venir. Te aseguramos diversión garantizada. Si vienes temprano el fin de semana, también encontrarás actividades, pues a las 12 del día, en el Lienzo Charro se llevan a cabo las charreadas. La entrada es totalmente gratuita. Eso sí, vente con pila llena para hacer un montón de fotos, pues las suertes charras son dignas para guardarlas en tu galería de fotos. Pues ya empezamos a recorrer la feria de Tlaxcala y pues nos estamos encontrando con muchas artesanías. Ahorita nos encontramos con un rico heladito artesanal, vean, lo dan en la cáscara de la fruta, pero están bien ricos, tienen que venir a la feria a visitarla, está muy muy chida. Te recomendamos que si vienes por la tarde, saques tu abrigo, pues el clima en Tlaxcala en estas épocas es muy frío y se siente más porque a veces hace un poco de aire. Pero si se te olvida, pues ya viste que aquí venden chamarras muy abrigadoras. Sin duda, este evento aún mantiene la esencia de una feria auténtica de pueblo, pues en tu recorrido encontrarás bandas sinaloenses, norteños, mariachis, los famosos algodoneros, los clásicos juegos de canicas, mucha comida y no puede faltar la bebida típica de Tlaxcala, el pulque. Ahora les vamos a enseñar un poco de los juegos que hay en este año en la feria. Acompáñenos a dar la vuelta. Cada año, el palenque es de lo más esperado por los tlaxcaltecas, pues están a la expectativa de los artistas que se presentarán, y en cuanto salen a la venta los boletos, se agotan en un abrir y cerrar de ojos. En el Teatro del Pueblo, también se presentan artistas y todos son totalmente gratuitos, desde grupos de danza folclórica hasta grupos musicales. En esta ocasión nos está tocando ver a Manuel Mijares. Por último, estamos presenciando el ritual de los voladores de Papantla y para darle un toque más ancestral, la danza prehispánica al pie del fuego siguiendo los sonidos del teponazcle. Sin duda, toda una tradición milenaria. Ya casi terminamos de recorrer la feria. Estamos en el centro de convenciones visitando la ofrenda monumental y stands donde encontrarás diversidad de artículos creados por manos tlaxcaltecas. ¿Qué les ha parecido la feria de Tlaxcala? ¿La conocían? ¿Han venido alguna vez? Si no han tenido la oportunidad, ya les dimos buenas razones para que vengan el próximo año. Nos cuentan en los comentarios su experiencia. Señores.
y le cantamos con mucho amor. ¡Sí, señor! Tlaxcala linda y querida, te dedico esta canción. A tus mujeres bonitas, más hermosas que una flor. Y a tus hombres que trabajan por un progreso mejor. Eres mi estado Tlaxcala, tierra bendita de... Amigos, pues hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejarnos su like, suscribirse al canal y en todas nuestras redes sociales seguirnos. Y pues nos vemos hasta la próxima aventura. ¡Hasta luego!